Pensaron en generalizar este análisis al caso ruso, Marx no dudó en explicarles que el capítulo de mi libro que versa sobre la acumulación originaria se propone señalar simplemente el camino por el que en la Europa occidental nació el régimen capitalista del seno del régimen económico feudal, pasando seguidamente a criticar a cuantos pretendan convertir mi esbozo histórico sobre los orígenes del capitalismo en la Europa occidental en una teoría filosófico-histórica sobre la trayectoria general a que se hayan sometido fatalmente todos los pueblos, cualesquiera que sean las circunstancias históricas que a ellos concurran. Es más, cuando se enfrentaba a construcciones de este tipo concretas, llegó a decir algo tan lapidario como que en lo que a mí toca, yo no soy marxista. Bien, y no contento con esta observación general, recurre al ejemplo de Roma y de la expropiación de los plebeyos, que en lugar de coadyuvar al nacimiento de mecanismos capitalistas de producción, trajo consigo un régimen esclavista y saca la siguiente conclusión. He aquí pues dos clases de acontecimientos que aun presentando palmar y analogía se desarrollan en diferentes medios históricos y conducen por tanto a resultantes completamente distintos. Estudiando cada uno de estos procesos por separado y comparándolos luego entre sí, encontraremos fácilmente la clave para explicar estos fenómenos. Resultado que jamás lograríamos, en cambio, con la clave universal de una teoría filosófico-histórica general cuya mayor excelencia fuera precisamente la de ser una teoría suprahistórica. Esto lo escribe en una carta de la revista rusa Hojas Patrióticas a fines de 1877. Bien, pues si seguimos avanzando, podemos pasar a una caracterización ya a partir de ahí del materialismo histórico, contando con todo lo que me he referido. El materialismo histórico, por de pronto, es perfectamente consciente de su propia historicidad. Afirma la existencia de una relación no epidérmica, ni meramente contingente entre los fundamentos económicos de una formación social, entendidos en términos estructurales y no coyunturales, su organización jurídico-política, con las correspondientes instituciones y aparatos de Estado, y sus objetivaciones culturales e ideológicas. Pero con ello, lo que se afirma es, ante todo, el primado de la totalidad social. Y así es como tiene que entenderse ese primado de lo económico. En definitiva, lo que Marx está exponiendo es la hipótesis de la función directiva que en toda formación social, así como en la evolución histórico-social misma, asume la estructura económica, de la que todas las manifestaciones sociales vendrían a depender concéntricamente y a poder reinfluir sobre ella. Sobre esta tesis de la función directiva de lo económico en el proceso social, yo creo que no hace falta, desde luego, aprenderla en los libros, en la lectura de Marx. Me parece que cualquiera en su propia experiencia vital, y si ha mirado con alguna atención alrededor, habrá hecho, desde luego, esa experiencia. La sociedad queda así definida pues como un todo orgánico entre cuyas partes existe una relación dialéctica muy compleja, y queda además subrayada igualmente la existencia de una relación inequívoca, pero siempre a concretar, entre las transformaciones económicas y los cambios en los otros círculos de dicha totalidad dinámica, en el bien entendido, claro es, de que esa relación de determinación solo está en los procesos de cambio a largo plazo. Por otra parte, la especificidad de esa función directiva de lo económico ocurre a nivel social, no personal ni individual. Marx nunca ha defendido que sea el sometimiento a los factores económicos lo que condiciona al hombre aislado, por mucho que éste tenga que producir su vida. Son las clases sociales, los grupos humanos amplios, quienes toman conciencia de la necesidad de que se proceda a una transformación a través de una experiencia cotidiana que les muestra la falta de adecuación de la forma en que está organizada la sociedad para responder a las nuevas exigencias que se le plantean. No es el individuo el que toma conciencia de los problemas en cuanto afectan a sus intereses, es el grupo social el que reacciona a un problema colectivo e infunde a sus miembros unos talantes y actitudes concretas. Sobre la toma de conciencia de sus necesidades como clase, los hombres, razona Marx, eligen un haz de ideas fuerza, usualmente clasificado con el ambiguo rótulo de ideología, que les guiará en su práctica social y política. Pero bien, el materialismo histórico es algo más que un método,
independientemente de que, claro, la hipótesis de un método sin teoría es una quimera positivista. Es también, o quizás sobre todo, una teoría de la macroevolución social, de la que forman parte esencial tanto una serie de conceptos como los de trabajo social, modo de producción, fuerzas productivas y relaciones de producción, sucesión de los modos de producción en una serie que permite conocer la dirección, no necesariamente orientada, en un sentido teleológico, de la evolución histórico-social en la ordenación de su desarrollo lógico, por solo citar los más relevantes, al igual que estas hipótesis heurísticas de carácter metahistórico que arriba cité, que antes cité. Bien, pues entre unas y otras existen relaciones muy estrechas, tan estrechas como para poder sugerir sin mayor violencia hermenéutica la posibilidad de subsumir la primera en el cuerpo reticular de las segundas, una vez aceptada, claro, es la trivialidad de que no hay explicación científica que pueda prescindir de regularidades, por tendenciales que puedan ser. O sea, ya conciencia de que en definitiva las leyes solo son hipótesis actualizadas. Es evidente que el énfasis en el materialismo histórico como teoría de la macroevolución histórico-social ha suscitado en ocasiones, y voy a una de las objeciones clásicas, por ejemplo la popperiana, la identificación del materialismo histórico con el trazado hegelianizante de un desarrollo unilineal, necesario, ininterrumpido y ascendente de un macrosujeto hacia lo que en el Capital se define como la verdad e historia. Esto es, la que algún día será bajo la dirección consciente y racional de hombres libremente asociados. Pero la conciencia del carácter hipotético y heurístico de ese conjunto de principios ha permitido corregir, como estoy argumentando, toda acusación de determinismo y de teleologismo Marx, toda sospecha de hipóstasis suprahistórica, en fin, de lo que a lo sumo podrían ser prognosis basadas en tendencias, incluida la del supuesto paso al socialismo. En el marco de la Segunda Internacional se creyó ciertamente, o se desarrolló un marxismo determinista, en el cual se pensaba que en definitiva las leyes de la historia eran las que garantizaban el paso al socialismo, y que estas mismas leyes garantizaban el derrumbe del capitalismo y el paso necesario al socialismo. Bueno, este determinismo ha sido refutado por la historia, pero yo quisiera señalar que esa famosa necesidad del paso al socialismo, si alguna vez Marx ha utilizado esa expresión, nunca la ha utilizado en otro sentido que el estrictamente moral. Bueno, esto plantearía un problema muy digno de ser debatido, que es la relación entre el marxismo y sus fundamentos normativos, pero ahí ya evidentemente no puedo hablar. En el marco de la evolución histórica no hay lugar para profecías. Marx no era un historicista en sentido popperiano. El proceso histórico fue siempre para Marx un proceso abierto, y no dejó de considerar ni siquiera la posibilidad extrema de que la lucha de clases acabara algún día tras guerras y siglos de depredación del medio natural sin supervivientes. Esto es, en el mutuo hundimiento de las clases en lucha. Otra cosa es que Marx dejara clara la premonición, digámoslo así, del proceso capitalista intrínsecamente expansionista como un proceso irrevocablemente universal, como el propio curso de la nueva sociedad planetaria, con sus conflictos sociopolíticos y geopolíticos entre bloques y dentro de estos mismos bloques. La famosa globalización, de la que hoy en día oímos hablar de tanto, en realidad está totalmente anunciada por Marx. Pues bien, lejos de ser herramientas de las que se sirve la idea o la razón para su despliegue en una serie de pasos normados, los sujetos de la historia, para pasar ahora a ellos, una historia finalmente profana, esto es, libre ya de su secular sacralización por el idealismo, no son, en última y definitiva instancia, sino los individuos corporales que existen bajo condiciones sociales mediadas por la relación práctica con la naturaleza. Consciente de que el factor decisivo en ese proceso abierto que es la historia no es en última instancia, sino la producción y reproducción de la vida, el propio Marx nunca habló de leyes de la historia, sino de leyes en la historia, que es algo muy distinto. Esto es, de regularidades vigentes en unas formaciones sociales dadas y dentro de sus límites,
cuyo estudio correspondería a los científicos sociales. Engels formuló muy pregnantemente este principio de concreción en una carta a un corresponsal suyo. Es una carta de 1890. Leo a Engels. Nuestra concepción de la historia es sobre todo una guía para el estudio y nunca una palanca para levantar construcciones a la manera del hegelianismo. Hay que estudiar de nuevo toda la historia. Curioso, esto mismo repetía al final de su vida el Althusser. Investigar en detalle las condiciones de vida de las diversas formaciones sociales antes de ponerse a derivar de ellas las ideas políticas, el derecho privado, estéticas, filosóficas, religiosas. Aquí necesitamos fuerzas ingentes que nos ayuden. Pero la cuestión de la legaliformidad social en Marx desbordó con mucho los límites del debate sobre su presunto determinismo y su no menos presunta postulación de unas leyes de la historia que por fuerza tendrían que ser suprahistóricas. El Capital es, en efecto, una investigación o una reconstrucción teórica, si se prefiere, dado que Marx se sirve en él y en toda su obra de madurez de un lenguaje que pretende seguir el movimiento del objeto. Es una investigación de los mecanismos legaliformes que rigen el modo de producción capitalista y las relaciones de producción a él correspondientes. Como dije al comienzo de esta charla, la finalidad del Capital, según Marx, es descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. Pues bien, Marx concebía el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico-natural, en un sentido muy preciso, sobre lo que él mismo arrojó luz suficiente. Y le leo. Lo que de por sí nos interesa no es precisamente el grado más o menos alto de desarrollo de las contradicciones sociales que brotan de las leyes naturales de la producción capitalista. Nos interesan más bien estas leyes de por sí, estas leyes en cuanto tales, estas tendencias que actúan y se imponen con férrea necesidad. Su método no arranca, pues, del hombre en general, como los humanismos, sino de un periodo social concreto. Y por otra parte, tampoco considera al hombre responsable de unas relaciones de las que es socialmente criatura. Pero, ¿qué quiere decir ley natural aquí? La expresión de ley natural no remite a un posible orden natural, ni al orden natural de los justnaturalistas, ni al mundo tal como es concebido por el mecanicismo, sino al hecho que está en la raíz de la teoría marxiana del fetichismo, según la cual los objetos que producen los mismos hombres se les enfrentan como dotados de un poder propio y ajeno a ellos, del que los individuos que participan en el proceso económico son ignorantes, dada la opacidad de las relaciones sociales dominadas por el modo de producción capitalista, de su estructura profunda. Y si los hombres se someten a estas leyes, no es, como antes anticipaba, de forma consciente o primariamente intencional. Son los mecanismos, las condiciones de las relaciones de producción, las que les someten a ellas, que en un vano se les presentan como naturales. Esto es como pétrea inamovible. Es uno de los rasgos del sistema. Se nos presenta como natural o como eterno, lo que no es sino transitorio o histórico. A nivel fenoménico, el proceso económico se les presenta a los hombres como un proceso objetivo que transcurre más allá de ellos mismos, independientemente de ellos, de acuerdo con una legalidad que creen naturalmente necesaria y que, según la posición que ocupan en el proceso de producción, se les aparece como el poder impersonal del capital, la fatalidad o esa misteriosa necesidad que hace que las cosas sean como son. Ley natural y ley social se confunden, pues, aquí como dos caras de la misma moneda. Lo único que varía es la perspectiva desde la que tal ley es contemplada. Por otra parte, esta situación de opacidad es para Marx la raíz de las principales ideologías, entendidas, en el sentido peyorativo del término, como formas de falsa conciencia. También lo es del reflejo religioso, de la ilusión que no pueden menos de hacerse quienes viven una vida que requiere de ilusiones o de consuelos, sin mayores matizaciones. Le leo. El reflejo religioso del mundo real solo podrá desaparecer por siempre cuando las condiciones de vida diaria, laboriosa y activa representen para los hombres las relaciones claras y racionales entre sí respecto a la naturaleza. La forma del proceso social de vida, o lo que es mismo, del proceso material de producción, solo se despojará de su suelo místico cuando este proceso sea obra de hombres libremente socializados
y esté puesto bajo su mando consciente racional. Mas para ello la sociedad necesitará contar con una base material o con una serie de condiciones materiales de existencia que son, a su vez, fruto natural de una larga y penosa evolución. Hombre, nunca se está hablando de la irrupción de un momento privilegiado en el que el capitalismo sea totalmente erradicado y se construya el socialismo. Esto sería lo que Harris comenta, bueno, un marxista alemán que estuvo de moda hace 30 años, comenta con acierto en su crítica de la impaciencia revolucionaria. Bien, el trabajo de Marx en el Capital se mueve, por último, a dos niveles, interconectados de modo no enteramente accidental: el del análisis sistémico del capitalismo y el de su génesis histórica, independientemente de otras dimensiones de la obra, como la crítico-ideológica, la ético-política o la metacientífica. Dos niveles, el de la teoría económica y el de la historia económica o historia Tutkurt, que funde de manera química, como en su día hizo ver con la debida rotundidad Joseph Schumpeter, que es un gran economista no marxista de la escuela neoclásica, quizá uno de los más grandes. Le cito: Marx ha hecho algo de importancia fundamental para la metodología económica. Los economistas habían realizado una obra personal en el campo de la historia económica, o se habían servido de la obra económica de otros, pero los hechos de la historia económica permanecían confinados en una sección aparte. Entraban en la teoría, si es que entraban en ella, solo a título de ejemplo, o eventualmente, para confirmar resultados, fundiéndose con la teoría de una manera exclusivamente mecánica. En Marx la fusión es de naturaleza química. Dicho de otro modo, aquí los hechos se introducen en el corazón del razonamiento por el cual brotan los resultados. Marx fue el primer gran economista que entendió y enseñó de una manera sistemática cómo la teoría económica puede transformarse en análisis histórico y el relato histórico en historia razonada. Así pues, analizando el capital en sus articulaciones internas, desarrollando este aspecto del capital que es, por ejemplo, la propiedad moderna de la tierra, Marx ofrecerá claves decisivas para la comprensión paralela del tránsito histórico de la propiedad feudal de la tierra al capitalismo. El tránsito de la sociedad burguesa a la sociedad de la sociedad feudal a la sociedad burguesa no es pues captado mediante un razonamiento que de algún modo se situara por encima de ambas formaciones sobrevolándolas. Es precisamente el estudio de la trama interna de la más desarrollada lo que le permite comprender el nexo existente entre ambas. En una ocasión lo diría con frase muy gráfica o con una metáfora: la anatomía del hombre ofrece la mejor clave para el estudio de la anatomía del mono. Bien, puesto que el hombre es una forma más desarrollada. El análisis de Marx se abre pues a la comprensión de la historia general cuando se adentra en el capitalismo moderno, sus laderiformidades y sus antagonismos internos que por reflejo iluminan, siempre bajo la disciplina del principio de concreción, las formaciones anteriores de la sociedad. Por lo tanto, yo no veo contradicción entre toda la construcción en unos textos del materialismo histórico y la teoría del modo capitalista de producción del Marx Maduro. Pero, insisto y con ello termino, iluminar no es extrapolar. Marx no invitó nunca a escribir el equivalente de Das Kapital para otras sociedades distintas de la moderna, que es una sociedad en la que impera el modo capitalista de producción y cuya riqueza aparece como una enorme reunión de mercancías, una sociedad en la que la mercancía individual aparece como la forma elemental de la riqueza, lo que no era el caso en las sociedades no definibles como productoras de mercancías, esto es, anteriores o en cualquier caso ajenas y distintas, aquellas en las que todo cuanto es solo en la medida en que es una al menos posible mercancía, como ocurre en nuestra sociedad. Pero de alguna manera, esto, claro, es también una definición esencial, o este es un rasgo de una sociedad productora de mercancías en que todo ente, si diríamoslo así con un lenguaje heideggerianizante, que aquí el ser de todo ente es el ser de la mercancía, este rasgo, pues, esencialmente, desde luego, es definitorio de nuestro globalizado mundo. Y terminaré simplemente, claro, alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué queda con la autonomía o no autonomía de la política, por ejemplo? Puesto que
me he detenido mucho en los condicionantes del determinismo económico o de la metafísica teleológica que he intentado, a los que he intentado ponerme. Bueno, pues terminaré muy brevemente. Para Marx, es como esta concepción de la política se desprende casi literalmente de lo que he dicho. Para Marx, la política no es un sistema cerrado de operaciones. Presupone una materia social. Dicho de otro modo, todas las técnicas de conquista y conservación del poder político giran para Marx en el vacío si no responden a la realidad de las fuerzas sociales y económicas. Y aquí es donde Marx ha conocido la necesidad de las divergencias, conflictos y divergencias antagónicas, que para él son de naturaleza esencialmente económica o en última instancia económica, para que pueda hablarse de política. Y la idea central es la de que la política implica la divergencia entre las partes sociales y aun la propia lucha de clases. Si estudiáis la historia de los parlamentos, desde las viejas cortes castellanas, se ve claramente cómo lo que ahí había eran representantes de los diferentes intereses económicos. El famoso, para discutir básicamente el presupuesto, es decir, los impuestos que había que pagar. El Reichstag alemán tenía como partidos los agrarios, que eran representantes de la gran propiedad de la tierra de Silesia y Pomerania. Los liberales, los representantes de los grandes industriales del Ruhr. El Zentrum, pequeños burgueses, y lo que ahora se llama pymes. Y finalmente se permitió que entraran los socialdemócratas con el argumento de que estos también eran propietarios de algo, es decir, de su fuerza de trabajo. Bien, precisamente, es decir, la política implica pues la divergencia entre las partes sociales y aún la propia lucha de clases. Precisamente por eso es por lo que Marx consideró que la futura sociedad humana sin antagonismo, en cuya deseabilidad creyó o con cuya hipótesis jugó, ya no sería una sociedad política. Lo cual, claro, da evidentemente mucho que pensar, como da mucho que pensar la relación entre esa futura sociedad y el ordenamiento jurídico. Pero bueno, yo con esto termino y espero pues, que podamos discutir todas estas cuestiones o alguna de ellas. Gracias.